¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Se quemó, Todo veo? bien, sí, se quemó, ¿El pero foco, loco? no sé, un poquito No, no quemó, sabe, pero no. no se recuerda. Yo tengo foco, pero tengo foco, no tengo foco trasero. Vean, vos mirá por el lado, no se prende por tirar el de. Puede ser fusible, entonces, pues. Cable, combustible. Pero nuevito el faro, o sea, bueno, creo que se quede bien el foco. Ahí. Tenemos que Capolo. prender a tu luz y vamos a ver si llega corriente a luz, chica. Mira un poco acá abajo. ¿Cuál le O va? sea, una vez con la maíz allá abajo. Ah. ¿Encontraste que tiene corriente? Sí, esa es la luz, chica. Y se soltó este. Ah, Qué mira un pucha, poco qué ya. argelza. Y así, es la Argentina y ahora. Sí, qué pucha. Siempre hay que verificar todo. Y vos sabés que le cambié recién el faro, ¿viste? El faro Sí, se ve nuevito. lo nuevito acá. Por eso luego también de esa acta y o sea. Ahí está. No, esa. Factor, solucionado. Sí. Es calidad, será. Qué pucha encontramos. Qué un cablecito. Y así es a veces. Sí. Eso es importante, queridos amigos, seguidores, a los que están viendo también. Tienen que verificar sus luces de vez en cuando. Porque a veces sin darnos cuenta se apaga y si Sí. nos sorprende un control, esto por ejemplo, gracias a Dios, él tiene conocimiento, ¿verdad? Y pudo solucionar, le conoce a su vehículo. Y así se evita la demora del vehículo. Ya puede circular con seguridad, pero se va a ir con una boleta por estar circulando sin luz. Si es que amigos, una recomendación, verifiquen. Tengan siempre fusible de reserva, foco de reserva, un pedacito de cable. Y una herramienta como para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad, Sí, amigo? exactamente. Importantísimo el tema de la herramienta, el Sí. fusible. Buen viaje, hermano querido. Dale, dale, Cuídate, muchísimas papá. gracias. Por Chau, eso chau. será. Ojalá que Dale. arregle todo bien para no tener Sí, más problemas. para mañana ya vamos a tener todo relacionado, ¿eh? Dale, hermano. Dale, Cuídate, gracias. pe. Gracias. Chao, chao. Por eso siempre les hago este tipo de videos, amigos, para que a ustedes no les pase esto, para que tengan siempre previsto para evitar la demora. Dale, dale, Sigue, dale, 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 sigue, dale, sigue, sigue, dale, sigue, sigue. Pero tarda porque hay uno. ¿Cuánto le dio el inspector? 1.30. Algo de posición. Gracias. Infracción de ley, infracción de ley. Vencimiento de licencia. Ah, licencia vencida, a los 5 años. Los 5. Ahí ya se prendió. Ahí ya se prendió. Sí. Así cuando se calienta todo.
se apaga automáticamente. Uno de los dos se tiene que apagar porque se calienta todo. Se calienta todo. Sí, ya así. Mandé a hacer mucho y no puedo conseguir. Hoy justamente por eso no viajé al final, que tenía que hacer. Gracias, señor. Gracias, amigo. Lindo tu trabajo. Señor. Es muy lindo tu trabajo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Usted es seguidor. Suele ver nuestros materiales. Suelo ver la cara. Edificio. Buen viaje, amigo. ¿Cuál es la falta del colectivero? Luz baja encendida. No tiene luz baja. No. Ya. Funcionan las luces del colectivo, pero el conductor venía con la luz apagada. Y se le hizo la boleta por circular con la luz apagada. Pero sí funciona. Solamente que olvidó encender. Yo no te digo que esté borracho ni nada, pero la máquina detecta la cola, mira. La timbosa no es nada. Me acompañé y ya había un procedimiento. Eso te va a quedar tu documento y la boleta de sanción. Por un lado. Pues yo voy a llevar tu moto. Quizá no va a pelear. Señor Franco no puede estar en falta. Hola, ¿cómo te va, papucho? Bien. Hola, ¿cómo te me va? Gusta todo de ti, tú te suelo seguir. ¿En serio? Sí. Qué bueno, gracias, amigo. Gracias. Buen viaje. Dale, papá. Puedes sacar un trabajo. Gracias. Buen viaje, señora. A la hora del tiempo. Igualmente. Thank you.
equipo y su pistola. Hoy no estoy en moto. Ah, entonces hoy no te van a multar por no tener casco, así que tranquilo. ¿Puedes estacionar bien a la derecha, por favor? Bueno, un poquito. ¿Y por qué tu licencia está vencida? Vamos a hacer el procedimiento. ¿Vencido los 5 años? Sí. Ah, la quinta. En enero ya. Ahí viene a la derecha, por favor. Sí, para las estadísticas nada más. Sí, para las estadísticas nada más. ¿Qué te dice? Sopla fuerte, sí. Tenés que introducir bien la boquilla en su boca, señor, por favor. ¿Tiene una coca, mira? Y sí, con más razón, para que sea más rápido, por favor. Para que pueda retirarse. Yo le voy a poner silla, le voy a poner música. Pues yo mi trabajo. Estamos realizando nuestro trabajo, señor. ¿Con mi trabajo lo está haciendo? Yo estoy realizando mi trabajo. Es la prueba que cotejo a todos los conductores. Y justo a mí me van a... Todo paraguayo está sometido a someterse a las leyes vigentes en su país, señor. Tienes que soplar de forma continuada. Yo le debo decir hasta cuándo. En la boca, señor. ¿Ah? Introducí bien la boquilla en su boca y sopla en forma. Dios mío, señor, tu vocabulario. ¿Cómo quieres decir? Sopla, por favor. Y sopla y continúa ya entonces. ¿Qué? Sopla y continúa, por favor. Y tengo que hacerle a otros conductores también la prueba. No, es como vos decís, señor. No, es como vos decís, señor. Me tiene tres hijos. Sopla, por favor. ¿Qué vas a apuntarnos tu arma? No sé, si quieres, la vas a utilizar. ¿Qué vas a apuntarme? Apuntarme. ¿Y para qué sacas cuando sales? Mi arma yo utilizo, es mi propiedad. Y bueno, y como si fuera que quieres amedrentarnos con eso, por eso sacas de ahí. No. ¿Y vas demasiado, a soplar, entonces? ¿Cómo me presionas ya? Señor, no puedo estar acá una hora de contigo. Te han dicho que las azotes ya, porque eres acuerdo. Ah, no, ¿qué es tanto problema que hace? Ah, no, 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 sí, ¿eh? Fíjate, ¿y en Bajapó? ¿Dónde lo hicieron? En Bajapó, ahí, al factor positivo, de moco y coca. Sí, Miami. Coca nos están de 026. Yo estaba trabajando, Samé. Era 026, nos están de coca. Bueno. Qué malo, sí. No, es malo, estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, bien, así también como ustedes son las... Y mira, de nada, yo estoy... Si vos ves el trayecto de acá, un gracias, caminera señor. Con el mismo camino. Gracias. Quédate en pues, vamos, te voy a ayudar. Ni empujando, pues, no. Arranca. Ahí nomás quédate, vamos a mirar un poquito. Paró nomás de vos. Paró de golpe. Luego entonces, pues, antes ayer nomás le mandé a hacer su cambio de piñón. Eje piñón. Y al trabajar por el mecánico, no sé qué le dice. Ya, espera que un ratito ya mira un poco, luego. A ver. ¿Combustible tiene? Espera, que quiero ver nomás algo. ¿Qué combustible tiene? Sígame. Sí, duro. ¿Tajamos? ¿De dónde venía empujando? Fernando, de Fernando. De loquito viene. Mira, te voy a mostrar qué le pasó. ¿Qué le pasó? Acá. Este cable nomás se te desconectó. Estaba así. ¿Será que era eso? Tenía que ponerle un capuchón.
Ese número era. Ay. Yo perdí el de mi trabajo. Ni eso mi moto no la. 8 ya está viniendo así. Ay, su chaval. Ese nomás se te desconectó, bro. Ya está. Dale, viejo. Cuídate. Dale, mamá. Pequeño detalle que suelen pasar. Cuídate, hermano, prende tu luz. Claro, va. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, eso ya es. ¿Ah? ¿Eso es lo que nos da? No, no, no está. Sí, pues esto es mi trabajo, ¿no? Con eso no. Está en ninguna parte, no, no me voy a enviar el trabajo. Tenía con vida lejos. Hola, amigo. Subo acompañante, después de descender y meter un poquito más allá tu motocicleta, te agradezco. Primera vez que veo un delivery atropellando barrera. Cuidado. Cuidado. Sí, bueno, ¿hay un documento de vehículo?
¿Lo permite inspector? Sí. Gracias. No cuenta con licencia. No cuenta con cédula. Y el cotejo positivo. Bien, ¿dónde salió el cotejo positivo? En este caso, indirectamente el vehículo queda en carácter de demora. Se libera previo pago de multa y con la presentación de un conductor sustituto. La multa es 120 normales. 1.760.000 euros. ¿Puedes hacer una llamada para que... Sí, viaje joven. Ayuda. Ahí vamos. Eso. Listo. ¿Qué tal, papá? Tranquilo. Cuídate, hermano. Dale, pues.